la imponencia que tiene este paisaje. Pues la verdad que se imponen. Como decía recién, únicamente en Córdoba se ve este paisaje con este viaducto. Yo quería rendir un homenaje a el cordobés visionario, el que vio hace mucho tiempo la necesidad de la integración de Córdoba, el que trabajó con los medios que disponía para lograr el progreso, la concordia, para lograr el avance de nuestra Córdoba. Y me refiero a nuestro querido cura gaucho, el santo cordobés José Brochero. Esta obra que queda hoy habilitada, me parece que cierra una lucha y un anhelo secular de los habitantes de Tras la Sierra. Y créame, gobernador, que no me equivoco si en nombre de todos los habitantes del Valle de Tras la Sierra le digo muchas gracias por el epílogo de esta etapa en la historia de nuestra región. Muchísimas gracias. Para mí es una emoción especial este día. Primero porque se concretó el sueño de dejar definitivamente integrado como corresponde al oeste cordobés con el resto de la provincia. Hasta que no se terminara esta obra, no iba a estar totalmente integrado. Hoy podemos decir con inmensa alegría, querido cura Brochero, el oeste que vos soñaste integrado a Córdoba, el progreso con justicia social lo estamos haciendo realidad. Hoy en homenaje a vos, querido San José Gabriel Brochero. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor.